Vamos a dedicarle un minuto de silencio en honor y en el alma de Jeffrey Hernández. ¿23 eran los equipos inscritos en esta 24 edición de Rally de Antiguas, donde Armide Martín, aquí lo vemos con Víctor Parada con ese Mitsubishi Evo 9, pues a priori como campeón autonómico de la temporada pasada era uno de los favoritos, no pudo ser, pues al final se tenía que retirar, pero mientras estuvo en pista, dio espectáculo. Aquí vemos al vehículo número 2 de Juan Carlos Quintana González con harina y Bonilla Delgado con el otro Evo 9 espectacular. Todos los vehículos espectacular, los tramos quizás para tres pasadas, pues a lo mejor ahí se derivó muchas roturas, pero espectacular el día, el sol. No era tan espectacular como estábamos todos allá en Fuerteventura, en los pensamientos que teníamos, pero bueno, ahí vemos también otro de los equipos que no pudieron acabar dicha prueba. Borja Pérez, Kilian Camacho, vehículo 3 con ese Mitsubishi Evo 9, pues ya lo están oyendo ustedes. Perdió aceite y rompía ese turbo, se tenían que retirar a las primeras de cambio. Gustavo Sosa Espinel con Rogelio Peñate, vehículo número 4 con el otro Mitsubishi Evo 9, espectacular también, haciendo un rally muy al segundo, luchando con Juan Carlos Quintana, con Armide, con el mismo Marcos, hasta que en el tramo del circuito, en la penúltima pasada, pues tuvo que decir adiós a dicha prueba. Espectacular los saltos que había y la verdad que bonito el recorrido de lo que sucedió en esa rally antigua. Vehículo 5 de Marco González Pino, Eduardo González Delgado, donde Edu también era su cumpleaños con ese Mitsubishi Evo 9, espectacular. Por la mañana luchando de tú a tú con Armide y con Gustavo, con Juan Carlos inclusive, y donde aquí en esta primera pasada le endosaba 1,6 al segundo clasificado. Espectacular la conducción de esta gente, las voladas que se dieron. Aquí vemos el vehículo 7 de Manuel Gutiérrez Matoso, Francisco Cabrera Díaz con ese Mitsubishi Evo 7. Manolo, que después de un tiempo, esta temporada creo que es la primera prueba que hace, y espectacular como siempre, por algo es el campeón insular de Fuerteventura. Que sí que eran 12 los Evos que se encontraba, aparte pues los Subaru y el Ford Escort de Tato Suárez. Vehículo 8, diría me perdón a Saldeña, creo que Saldeña González con ese Subaru Impreza, que sí corrieron de lo lindo, hicieron un gran rally y hay que quitarse el sombrero con este equipo que por fin pudieron disfrutar de un rally en su tierra.
Tenía mucha caballería por delante, pero él también quería estar con todos ellos. Aquí vemos a Nolito, que se arrima porque era Paco Romero el que venía con Carlos Larrodé con ese Mitsubishi, que lo pasan ahora Mitsubishi Evo 8, donde Paco Romero, hay que quitarse el sombrero, todos los deportes que hace son de riesgo, en el aire, pues subiendo, tirándose del paracaidismo, en tierra, pues corriendo, y espectacular Paco Romero con Carlos Larrodé con ese Mitsubishi Evo 8. La gente ayudando a Nolito para poner en marcha. Aquí perdía muchos minutos con Yeray Mujica, perdía más de 3 minutos, pero ellos no iban a ceder, ahí estaban para poder estar al final en lo más alto de la clasificación, que desde el principio estaban hundidos en la misma. Aquí viene el vehículo 10 de Tato Suárez Peñate con su hermano José Suárez Peñate con el Ford Escort World Rally Car. La verdad, soberbio este vehículo, soberbio Tato y José y Pepe, porque hacían tiempo que no corrían en Fuerteventura, habían preparado este coche, le estaba precioso e hicieron disfrutar a propios y extraños. Espectacular este coche, cómo suena y cómo va. Vehículo 11 de Juan Daniel de la Cruz Rodríguez, Juan Fragier Cabrera con el Lancia Delta Integral. Hay que decir que siempre va al límite con este coche, se le ha quedado corto, no nos cansamos de decir. Tenía muchos caballajes por delante, pero siempre Juan Daniel y Juan Fragier estuvieron en la lucha por esos puestos de cabeza. Aquí vemos cómo están volando dicho vehículo. Y aquí vemos el vehículo 12 de Aníbal en Landa Costa y Jordi Díaz Negrín con el Mitsubishi Evo 6. Chapó, chapó para Aníbal y para Jordi, porque Aníbal, como siempre, dando espectáculo, no sabe derecho, pero al final los saltos, ahí vemos por qué perdía algo el parayo que le preguntaban, ahí ve ustedes los saltos, por lo tanto muy al límite, pero siendo un gran carrerón. Vehículo 14 de Víctor Franque Rodríguez, José María Empioque con el Mitsubishi Evo 8. Bueno, tenían una serie de problemas, el Evo que se cortaba mucho, que no tenía fuerzas, y al final pues decidían retirarse para no romper más el vehículo, pero mientras estuvieron en carreras intentando por lo menos dar batalla. Ya digo, eran bastantes los Evos que se encontraban en la isla de Lanzarote, a ver si lo podemos tener en la isla de los volcanes. Aquí vemos el vehículo 16 de José Yesé Rodrigo para José Antonio Tavares Betancourt, el Mitsubishi Evo 9, casi nada. Si José Yesé con el Volkswagen iba de lado, iba muy rápido, con este Evo también hay que tener en cuenta. Mala suerte, pues prácticamente a falta de 2 tramos rompían el kart y se tenían que retirar, pero mientras tanto hay que ver cómo progresan el equipo de José Yesé y José Tavares con este Mitsubishi Evo 9. El amigo José Yesé y José Antonio Tavares, que disfrutaron con este 4x4.
Aquí vemos al vehículo 18 de Cristóbal Camón Saldaña Aguilera y Valencia Álvarez con ese Mitsubishi Montero. Espectacular, como siempre decimos, no nos cansamos de decir que este vehículo nos encanta. Tiene sus años, tiene sus rallies encima, pero siempre está dando batalla. Y aquí vemos ese 4x4, ese Citroën X4x4, Raúl Quesada, Pedro Domínguez Cárdenas, que también tuvieron una bonita lucha. No podían estar en los tiempos de los Evo, pero ahí estaban dándolo todo hasta que el coche dijo, hasta aquí llegamos. La gente animando a todos los pilotos, la verdad que el público excepcional como siempre en la hermana isla de Fuerteventura. Aquí vemos el vehículo 21 de Kevin Guerra y Mike García Betancourt con ese Volkswagen Golf GTI y muchos de los Volkswagen Golf GTI que se desplazaban hasta la Fuerteventura, y espectacular los saltos que hacían dichos vehículos y dichos equipos. Vehículo 22 de Gustavo Fumero Forte, José Antonio Vargas Vargas con ese SEA Ibiza Cupra, que dieron un recital de cómo se tiene que llevar las dos ruedas motrices, aunque Kevin Guerra al final se lo llevaban, pero bueno, espectacular Gustavo con el SEA Ibiza. Vehículo 23 de Alejandro Martín, Cataiza Dávila Vega con el otro Volkswagen Golf GTI, que también tuvieron una bonita lucha en las dos ruedas motrices. Vehículo 24, Pedro Cuarenta Sánchez Josué, no era el que estaba ahí con ellos, el vehículo 24. En este caso iba con Aridán y Ojeda Carreño. Y espectacular con ese motor Mitsubishi. Aquí vemos al vehículo 26 de Rafael Permoso, Vicente Arencibia con el Volkswagen Golf Motion 4x4. Aarón Martín, Simón Delia, Franco Curico, el Polo TDI, que también, pues bueno, no tuvieron su día, al final tenían que abandonar. Mala suerte para la familia Frankie, que los dos vehículos tenían que abandonar. Vehículo 28 de Esteban Santana, Paco López con el Volkswagen Golf GTI, que también corrieron de lo lindo. Ya digo, eran varios los Volkswagen Golf GTI que tenían una lucha muy buena entre ellos. Aquí vemos el vehículo 29 de José Marrero, Pedro Viera Rey con el Toyota Yaris. Espectacular, espectacular cómo lo llevaban, de lo rápido que iban. Nadie decía, igual que Jonay Melián y Javier Cabrera con el otro Toyota Yaris, muy rápidos con estos pequeños vehículos. Vehículo 31 de Gonzalo Morales y Ari Gargas con el Toyota Corolla, que también, bueno, hicieron un buen rally y al final pues lograron terminar uno más. Vehículo 32 de Fred Méndez y José González con el Toyota Corolla, también muy buen rally que hicieron. Vehículo 33 de Juan Jesús Rodríguez Aday Caraballo con el Toyota Corolla. Vehículo 37 de Cristian Calderín y Verónica Tejera con el Volkswagen Golf. Aquí pues ya nos grababan hasta nosotros mismos. Vehículo 37, ya lo hacíamos. Vehículo 38 de José Medina, Juan Quintana con el Volkswagen Golf GTI. Espectacular todos estos vehículos, cómo se conservan y lo rápido que van. El vehículo 39 de Francisco Javier Ramírez, Javier López Santana con otro Volkswagen Golf GTI. Aquí vemos, pues qué sé yo, al vehículo, a ese Nissan que no pudo acabar. Aquí vemos el 6 Ibiza de José Manuel Martín Toledo, Saúl Guerra. Y como no, Cristín Gianpaoli y Daniel Guerra con el Toyota Corolla, vehículo 34, todo seguido. Y aquí vemos también, se estaban cogiendo uno a otro, pues tenían problemas. Y aquí vemos al vehículo 41 de Oswaldo Padilla, Alberto León con el Toyota Starlet, carrerón la que se pegaron, sobre todo Oswaldo con Alberto, donde ya digo, los pequeños también nos hicieron disfrutar de lo lindo.
42 de Josep Cabrera, Lionel López con ese Volkswagen Golf GTI. Muy bien, buena carrera la que hicieron dicho vehículo. Vehículo 43, Samuel Rodríguez Rodríguez, Adai Rodríguez Hernández con el Suzuki Vitara, que también dentro de la proporcionalidad del vehículo hicieron un World Rally. Y vehículo 44, Javier Alonso Salazar, José Díaz Rodríguez con el Kia Picanto, último vehículo, pero también disfrutaron con el pequeño Kia Picanto.